Belariz le da a todos ustedes la bienvenida en esta elevación de grado de los estudiantes que acaban de finalizar la jornada de el bachillerato en este colegio Luis Hess. Y como es de rigor, vamos a comenzar oficialmente este acto con la interpretación de la canción de la patria del himno nacional a cargo de la honorable banda de música de la Base Aérea Norte, Fuerza Aérea de la República Dominicana. Nuestra institución muestra su regocijo por la entrega de un nuevo grupo de egresados, los cuales son el producto final de los niveles de estudios realizados y superados. Están listos para ingresar a la educación superior. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a todos a este solemne acto de investidura del grupo Belarix 2023 del Colegio Luis Hess. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Bueno, fueron las palabras de la profesora Rosa Ciriaco. Es que ha sido desde su formación en el año de 1941 por la comunidad judía, ha sido
una institución de éxito. La prueba de ello es los grandes profesores que se tuvieron al principio en todo el decurso del funcionamiento de lo que fuera en principio la escuela Gregorio Luperón, la escuela Cristóbal Colón, luego el colegio Cristóbal Colón, para luego pasar al colegio Luis Hess. Grandes maestros de la República Dominicana y del mundo. Y antes de estas palabras, permítanme rememorar unas anécdotas con respecto a ese gran hombre, abogado, un gran luchador por los derechos humanos del mundo, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, siendo estudiante de Derecho en Londres, tenía un profesor apellido Peters. El profesor Peters estaba deslumbrado frente a un estudiante tan exitoso, tan inteligente y tan crítico, hasta el punto que el profesor Peters se puso a competir con el estudiante para ver si podía, frente a los compañeros de ese estudiante, sobreponerse en términos de nombre como maestro ante las inquietudes del inquieto alumno. Y en una ocasión, estando en el comedor, el maestro Peters, Mahatma Gandhi, fue y se sentó a su lado. Y el maestro Peters le dijo: "Usted no sabe, señor Gandhi, que los cerdos y las aves no comen juntos". Y entonces Gandhi le dijo: "No se preocupe, maestro, que yo me voy volando". Entonces el alumno ha llamado al maestro cerdo. Y para hacerlo quedar mal delante de sus compañeros y cobrarse la ofensa, le pregunta en clase: "Señor Gandhi, si usted encuentra dos maletas en la calle y le dan la oportunidad de coger una sola, una está llena de libras esterlinas y la otra está llena de conocimiento, de sabiduría, ¿cuál usted tomaría?". Y él le dijo: "Maestro Peter, yo tomaría la que está llena de libras esterlinas". Y con una risa burlesca, burlona, dijo el maestro Peters: "Ya lo sabía". Y él le dijo: "Sí, maestro, lo que pasa es que uno coge lo que uno no tiene". Y esa es la vida que debemos interpretar los maestros. El alumno es un ser humano con las mismas posibilidades y quizás mucho más que las posibilidades que nosotros tenemos, sobre todo hoy día, que manejan mucho mejor que nosotros los medios electrónicos y pueden tener conocimientos en algunos aspectos que están por encima de los conocimientos de nosotros. Y eso nosotros hemos aprendido a respetarlo. Y esta promoción de hoy es el ejemplo vivo y claro de lo que es un grupo de estudiantes críticos. Un aplauso para ellos. Nos encontramos en este escenario para hacer entrega de los diplomas que acreditan como bachilleres a este grupo de jóvenes. Nos referimos a la promoción Valerix 2022-2023, emprendiendo el vuelo hacia los extraños caminos de la vida. ¡Éxito! Esta institución educativa se siente satisfecha por haber alcanzado un logro más en nuestra labor docente, el de entregarle a la sociedad el 33º grupo de bachilleres, listo para enfrentar las adversidades de la vida, vencer los obstáculos que se les presenten y convertirlos en eslabones. Tienen las herramientas en sus manos para alcanzar el éxito, jóvenes. No olviden, tienen un gran compromiso, el de poner en alto el prestigio de nuestro colegio. Simple, ¿cómo? Exhibiendo los valores que les hemos inculcado, los cuales
te conducen a un mundo mejor, tal como establece nuestro lema. Que Dios les colme de bendiciones, la patria le premie y la sociedad le admire. Muchas felicidades, éxitos, muchas gracias y hasta siempre. Buenas tardes. Bien, muchachos, aquí voy con las consideraciones y observaciones de sus compañeros. Realizamos investigaciones porque entre ustedes se conocen más que lo que conocemos nosotros en el tiempo muy medido en que llegamos al aula. Sin embargo, también agregaremos nuestras percepciones particulares. Y comienzo. Voy a comenzar con Luz Noemi. Luz Noemi es una joven entusiasta, es una artista. Lo que toca se convierte en una belleza. Es creativa, ella es muy creativa. En su casa y ellos mismos, sus compañeros, acostumbran a llamarla Lucecita, pues ilumina con ideas la mayoría de las actividades en las que ella colabora, porque es colaboradora y detallista. Entonces, le ponemos el poquito de sal al dulce. No podemos engañarnos. Porque si Luz se enoja, si algo le molesta, hay que oírla. Porque esa voz resuena por todos los lados. Felicidades, Luz. Te queremos un montón. Yanka. Según sus compañeros, le dicen la Prezi. La Prezi, porque Yanka dice que es muy mandona. Yo no puedo decir eso. Pero son ellos se conocen entre sí. Sin embargo, debemos destacar las hermosas cualidades que tiene Yanka. Una estudiante brillante, amante de todas las áreas del saber. En especial, le encanta la biología y la matemática, pero no por eso abandona las demás áreas de saber. Ella es uno en cada una de ellas. La embajadora, la representante, y que junto a los demás, pero ella sobresale representando este colegio. Todo un genio. Y los muchachos dicen que ella es mandona por una razón sencilla. Y es que le gusta que las cosas se hagan bien y a tiempo. Y cuando ve que se están dando mucho, comienza a atacarlo. Esa es Yanka. Felicidades y sigue así, querida. Elisa, sus compañeros cariñosamente le dicen el osito. ¿Y saben por qué? Por la ternura que ella irradia. Porque ella es tierna, muy amable, muy calmosa y siempre muy adorable. No obstante, dijeron las malas lenguas que le gusta el reggaetón y un taikaipu. Eso dijeron ellos. A mí me lo dijeron, ¿eh? Porque yo no frecuento ni veo la música. En ocasiones, sus ocurrencias sacan risa. Y miren, que ese angelito que está ahí, en mi hora de clase, siempre modosita, siempre tierna, muy ella. Pero qué bueno que también tiene esas cualidades, porque somos un conjunto de características. Y a ti te adornan muchas características muy bellas. Sí, Celine. Sí, Celine para mí es mi estudiante, pero también es muy especial porque es mi nieta mayor.
me voy a ceñir a lo que dicen sus compañeros, porque a lo mejor me parcializo demasiado si comienzo a decir cosas. Sus compañeros dicen que ella, aquí entre nosotros, posee un rostro de Blancanieve, pero un carácter de Melina. Ustedes saben, es Melina, dicen ellos. Parece que es brava y como que maquina, pero que tiene su carita. Angelito. Para mí siempre es un angelito. Suele estar a la defensiva, dicen ellos. Que sí, Celine siempre está a la defensiva, pero que es muy habilidosa en el área de los idiomas, que le gustan los idiomas. Y que le gusta bailar, que le gusta bailar. Le gusta también, y eso lo agrego yo, ella disfrutaba mucho las clases y las actividades de su profesora Norelis, Santa Norelis, con esas presentaciones de francés que hacía el grupo. Pues de verdad que ella los disfrutaba. Y lo último que dijeron es que como ella es la menor del grupo, es una muchachita muy ñoña. Eso se dijo. Entonces, Cicely, felicidades. Neferti. Neferti es una persona creativa y entusiasta. Aunque, como no somos perfectos, gruñona en ocasiones, dijeron los muchachos. Sí, hay que hablar. Sus discursos son amenos, tanto en el colegio como en otras actividades y eventos que nos representan. Ella es una digna representante y muestra que es muy talentosa. Eso sí, dijeron ellos, Neferti le encuentra un tema a cualquier cosa. Es verdad. Yumi. Yumeiri, una joven hermosa, pero tímida como estudiante, tímida como estudiante. No obstante, es decidida y segura, perdón, a la hora de defender sus ideas y sus pensamientos. Sus compañeros la tildan de la chica de los plumones, porque la cantidad de materiales del curso que ella trae es un arsenal, que ahí se encuentra de todo, lapicero, saca punta, borradores. Entonces los chicos la llaman así. Éxito, Yumi, y menos timidez, porque usted tiene mucho potencial. Usted es muy buena. Lo que diré a continuación es una percepción personal de la maestra. Voy a hablar de Abel. Abel es un estudiante respetuoso y afable. Y chistoso también, porque le hace sus bromitas. Pero algo que lo caracteriza positivamente es que posee una pureza de carácter que llama la atención y provoca admiración en quienes les rodean. En el aula se lleva bien con todos y es muy, pero muy raro que se enoje con alguien. No cambies. Joli. Joli. El genio de las matemáticas, dicen los muchachos. Y parece que sí, porque ahí está esto dañado. Busquen a Holly. A ver, entonces Holly es un genio. También es amante de la música, le gusta tocar su guitarra y su cosa. Esa vena artística está por ahí oculta. Los muchachos dicen, Holly es la oveja negra, porque siempre él está solo. Él siempre está solo. Y a veces le poníamos trabajo en grupo y dice, no, profe, yo lo hago solo.
pero tienes que unirte. No, 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 yo lo hago solo. Y lo hacía, y lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Es un genio el muchachito, pero enséñanos más tu bella sonrisa. Azucena. Se podría decir literalmente, según sus compañeros, que Azucena es un pan de Dios. Es decir, que es una persona desprendida, que es una persona colaboradora, muy sagaz, y que también es muy dada a las manualidades. Su aspecto a mejorar es el sueño, dicen los muchachos, que muchas veces el sueño la noquea. Pero ella es muy inteligente y muy participativa, muy creativa. Entonces, estoy seguro que ella será una triunfadora. Nota jocosa, dijeron ellos que si alguien llora o si alguien se cae delante de Azucena, que tenga por seguro que ella se va a reír de usted. Eso sí, yo lo dijeron. ¿Es verdad, Azu? No, dijo ella que no. Y por último tenemos a Elian. Los muchachos a Elian lo llaman el Atlético, Mister Atlético, porque les gustan los deportes. Es risueño, muy locuaz, pero muy concentrado y muy callado en la clase, aunque a veces se juntaba con Jonathan y compañía y hablaba mucho, te ve, aquí entre nosotros. Pero es un joven muy tranquilo, muy buen estudiante y poseedor también de un corazón de oro. Es chistoso, espontáneo. Mis hijos, estos 2 años que pasé con ustedes, los disfruté mucho. Felicidades y los amo. Vamos y ahora a llamar a Cicely Mayorca, Castellanos, para que venga a dar la semblanza de los maestros. Mientras tanto, yo me escondo. Bueno, el día de hoy el colegio me ha otorgado la confianza para hacer la semblanza de nuestros queridos maestros, los cuales nos han acompañado a lo largo de este trayecto estudiantil, dejándonos diversas enseñanzas y anécdotas que recordaremos hasta el final de los tiempos. Este profesor nos cayó por sorpresa, sin esperar ni un chingo. Un profesor que siempre nos contó historias de su niñez, de su pasión por la lectura, y que una vez nos sacó a Playa Alicia a contarnos un poco de nuestra bella Susúa. Para nuestra desgracia, eso no venía con el viaje de regreso. Tuvimos que volarnos por el portón de atrás para volver a entrar al colegio. El profesor Omar Mesón. Si idiomas quiere aprender, o al menos un poco de francés, tengo a la persona correcta para usted, la profesora Norelis. Ella es la ventana o puerta creativa, con sus actividades extravagantes en las que nos veíamos envueltos usualmente. Haciendo sombreros locos, cantando para un gran público, hasta vestirnos del Grinch y par de reno para Navidad. Siempre la recordaremos por sus tareas y eventos fuera de lo común, que hay que admitir que a veces nos estresaba con tanta manualidad, pero terminábamos divirtiendo mucho con ella. Una persona con una larga trayectoria, miles de reconocimientos por su labor, llevando al colegio y a sus estudiantes a ganar debido a su conocer en las ciencias. Nuestra querida Camelia, que a pesar de que discutíamos algunas veces, lo solucionábamos todos con un círculo del perdón. Esta profesora solía regañar a todos y a cada uno al final del himno por no entonarlo correctamente. Nos hizo aprender las provincias jugando por una laptop y nos puso películas como El Teniente Amado, la profesora Mildred. Otra profesora que nos cayó por sorpresa fue Rosa, quien se presentó muy dulce y amable diciendo que podíamos llamarle seño o profe. Debo de confesar que nunca le dije ni seño ni profe, sino abuela como me correspondía, y ella siempre me respondía de la igual manera. Cabe destacar que a veces llevaba las tareas conmigo cuando ella faltaba,
la colocábamos en la pizarra y nos poníamos a jugar baraja. Si de casualidad el profe o Judith entraba, decíamos que estábamos haciendo la tarea, que eso era para mañana. Este profesor resultó uno de los más chistosos. Con ese característico acento y forma de impartir las clases, se ganó nuestro corazón. El profesor Manuel siempre llegaba muy sonriente dando los buenos días. Se podría decir que nos motivaba, aun cuando su materia no era la preferida de la mayoría. Creo que algo que siempre nos causara gracia era cómo nos regañaba por violar un procedimiento matemático o por todos esos momentos en los que no nos escuchaba del todo porque estaba muy ocupado. Y tengo una queja. Muchos grupos lo escucharon a usted cantar una canción llamada La Pollita y parece que nosotros seremos el grupo de la desgracia que no la tendrá. Este es el más esperado por el grupo. Este profesor siempre nos regañaba por no saber leer, diciendo que al final no era nuestra culpa, pero que de igual manera nos hacía mucha falta el don de la lectura y el buen saber. Yo sé que el profesor Gibbs se está mordiendo donde sea que esté, diciendo que este estudiante lee de manera garrafal. Siempre nos dijo que cuando nos graduáramos estaríamos a la par, ya que todos seríamos bachilleres al igual que él. Usted nos enseñó muchísimas cosas que para muchos serán innecesarias, pero para nosotros fueron las enseñanzas más fructíferas y divertidas. El pobre siempre ha sido el mimado y el consentido del grupo. Para su mala suerte nos tomamos la confianza de colocarle un abrigo de la promoción, darle un palo de escoba de la cocina y pedirle que le pegara una piñata. Procederé a tomarme el atrevimiento de invitar a mis compañeros a pasar al escenario para entregar la placa correspondiente a la institución. La promoción Belaris 2022-2023 otorga el presente reconocimiento al Colegio Luis Hess por su dedicación a la formación académica y moral de varias generaciones de jóvenes que han pasado por sus manos, incluyendo nuestra promoción. Estamos profundamente agradecidos con la labor y el amor que se nos fue entregado a través de los años. Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana, 30 de septiembre del 2023. Gracias. Siempre, y deben recordar esto, de manera socorrida, les hacía referencia a lo siguiente. La importancia no es ponerle al nombre, antecederlo con el doctor fulano de tal, ingeniero fulano de tal, licenciado fulano de tal. Lo más importante de todo eso es que usted sea doctor, que usted sea ingeniero, que usted sea licenciado o cualquiera de las profesiones que usted haya decidido escoger. Para una persona que esté realmente preparada, que sea un verdadero profesional, cuando llega a un sitio no tiene que decir yo soy el doctor fulano de tal, porque hasta caminando el que está ahí sabe que esa persona es un profesional. Sean profesionales, no tengan títulos, sean profesionales. Piensen que el conocimiento es lo que hace al ser humano diferente de los animales. No sean animales, sean personas. Ahora van a pasar aquí a recoger una certificación que dice que este trayecto ha terminado. Para mí, el título verdadero lo tienen ustedes desde el mismo momento en que se inscribieron aquí o en cualquier otra institución. Vengan, recojan su título, su certificación, para que los padres y las personas que están aquí sepan que ustedes tuvieron la suficiente valentía de hacerse bachilleres a pesar de enfrentar un problema grave que era el problema de la pandemia.
y que ustedes son estudiantes excelentes y que eso nunca fue óbice para ustedes hacer mermar su afán de conocimiento. Vamos a comenzar a llamarlos. Llamamos a Abel Azurro Farrington Quisel. Viene acompañado, gracias maestro, de su madre Herminia Tissé. Por ahí está su padre, el talentosísimo artista plástico Adolfo Farrington. Abel Azurro Farrington Tissé, uno de los estudiantes que cuando levantaba la mano en la clase, el profesor tenía que temblar porque venía con una pregunta bastante rara. Seguida, Yankee Adumel y Guerrero Taveras. La acompaña Renny Bian Guerrero. Entonces, si decimos que un estudiante tiene 100, es que tiene 100 en el plano académico y que tiene 100 también en la memoria, en la memoria de los profesores, como un estudiante, como es el caso, con una excelente conducta. Por eso pedí otro aplauso.
Camilo Elian Lora de la Cruz. La acompaña Aida de la Cruz. Yo no me atrevo a decir que su madre, ¿no? Su madre. No, pues son de la misma edad. ¿Quién entrega? La entrega, La profesora Clara Olga Cabrera, ex directora, la primera directora dominicana de este centro escolar. Ya se entrega a Camilo Elian Lora de la Cruz, que viene acompañado de su madre Aida de la Cruz, de su diploma. A seguida llamamos a Cicelyn Mayorca Castellanos. Quien viene acompañada de su padre, Walter Mayorca. Estos padres tuvieron niños jóvenes, estando bien jóvenes, ¿no? Cicelyn Mayorca Castellanos. Muchas felicidades. Y uno sabe que la vida lo ha premiado porque uno ha sido profesor de la madre o del padre de uno de estos estudiantes, como el caso de Vicky, que está por aquí, que está por aquí, viene ahorita a hablar a nombre de los padres y que fue mi alumna aquí en este colegio. Y entonces luego fue Cicelyn. Y esperamos que los nietos de Vicky, que son los, van a ser los bisnietos de Rosa, pues también sean alumnos de nosotros. Ese sí sería un plan de Dios. Holly Cris Martínez Abreu. Nuestro cantante. Yo me alegraba muchas veces que Holly Cris apareciese con tu guitarra, porque yo decía, hoy no damos clase. Hoy vamos a escuchar canciones. ¿No sigue Clara Olga? Ah, ok, bueno. Vamos a licenciada Yamilka Estrada Ten, mi comadre. Directora del Colegio Altavista. Quien va a hacer entrega de estos diplomas. Seguimos con la licenciada Yamilka Estrada Ten, quien va a hacer la entrega a Luz Noemí Pierluis, quien viene acompañada de Ludendorff Pierre. Luz Noemí Pierluis hace entrega Yamilka, la licenciada Yamilka Estrada Ten. Y le acompaña su padre Ludendorff Pierre, una excelente estudiante también. Fuerte aplauso. A seguidas, Nefertis Sánchez Martínez.
acompañada de su padre Reinaldo Agustín Sánchez Santos. Reinaldo, que debo decir una cosa, yo no sé si la profesora licenciada, directora del Colegio Altavista va a perdonar esto, pero nosotros somos tan jóvenes, en el caso de Reinaldo y mío, que fuimos alumnos de inglés de la profesora Yamilka. Somos unos niños. Neferty Sánchez Martínez, acompañada de Reinaldo Agustín Sánchez Santos. Yo me voy a permitir darle una felicitación especial a Neferty, porque Neferty ha sido, creo que en toda la historia de mi trayectoria como maestro, la estudiante con mayor nivel de participación oral. Y eso es importante, que el estudiante hable, que se comunique con el maestro. Y ese es el premio que sale desde mi persona hacia Neferty, porque nos ayudó a desarrollar los temas que nosotros teníamos como programa oficial. Helen Azucena Villa, la acompaña Ezequiel Chávez Villa. Entrega a la profesora licenciada Rosa Siriaco. Helen Azucena Villa. Bueno, yo creo que de manera conjunta estos estudiantes merecen que todos les demos un aplauso de pie. Todos tienen el mérito, y los profesores que compartieron conmigo el mérito de darle docencia saben que todos tienen el mérito para alcanzar la excelencia académica. Por eso hemos pedido un aplauso de pie para estos jóvenes a quienes toda la vida seguiremos felicitando. Pero hay unos que se destacaron más que otros. Eso pasa en todas las actividades del ser humano. Entonces vamos a llamar al director, el licenciado Manuel Eligio Martínez, para que venga a hacer la entrega de los reconocimientos. Entonces vamos a llamar Elisa Cabrera Pellegrín para recibir el primer reconocimiento por su labor como estudiante y además también de una excelente conducta. Elisa Cabrera Pellegrín. Mérito académico. El Colegio Luis Hess reconoce a Elisa Cabrera Pellegrín por haber alcanzado el mérito académico. Promoción Velarde
2022-2023, dado en el municipio de Sosúa, República Dominicana, a los 30 días del mes de septiembre del 2023. Felicidades. Muchas felicidades a Elisa. Muchas felicidades a Elisa. Y seguimos con Noemí Pierluis. Excelencia académica para Noemí Pierluis. Excelencia académica para Cicely Mallorca. La dinastía continúa. Excelencia académica para Holly Cris Martínez Abreu. Holly Cris Martínez Abreu recibe la placa por su excelencia académica. Ustedes saben, y si no lo saben, se lo vamos a decir ahora, que el Colegio Luis Gess es uno de los centros escolares de la República Dominicana que en mayor número de veces ha obtenido premios en las Olimpiadas, tanto de matemática, de química, de lectura, en las diferentes Olimpiadas. Entonces, vamos a reconocer con una placa de reconocimiento a Jenilí Palen Polanco por haber participado en Olimpiadas de Naturales y Sociales. ¿No está? Bueno, se la guardamos. Este colegio se llama Luis Gess porque don Luis Gess fue uno de los grandes maestros y director, fue también director de este centro escolar, que no fue de los judíos que llegaron ya don Luis Gess estaba aquí, creo que vivía en Santo Domingo, pero lo trajeron a Sosúa para servir como traductor y comenzó a impartir docencia en lo que otrora se llamaba la Escuela Cristóbal Colón. Bueno, pues una benemérita maestra también era la esposa de don Luis Gess. Esa gran señora, esa gran maestra, emérita maestra, se llama todavía en nuestros corazones Ana Julia Gess. Y en nombre de ella se ha creado en este colegio la medalla para la máxima excelencia académica. El estudiante más sobresaliente de las promociones, en este caso de esta promoción, y que pase por aquí a recibir la codiciada medalla de la profesora Ana Julia Gess, Gianca Dumeli Guerrero Taveras. Tenemos el honor, la alegría, la satisfacción, el privilegio de entregarle el máximo honor a la jovencita Gianca Dumeli Guerrero Taveras. Para ello estamos llamando
a la distinguida maestra, a la primera alumna dominicana de este centro educativo, la primera directora dominicana de este centro educativo. Y vale decir que en los últimos 50 años este colegio ha tenido solo 3 directores y el último solo tiene un año. Es decir que 49 años son repartidos entre doña Clara Olga y el licenciado Miguel Ángel Rivera. Fuerte aplauso. La profesora Clara Olga coloca la medalla de honor de la profesora Ana Julia Hess, una maestra dedicada de aquí también. Así que, Yanka, felicitaciones, merecida. La foto de rigor, muchísimas felicidades a Yanka Dumeli Guerrero Taveras por haber obtenido la máxima excelencia académica y por ello se le otorga la medalla de la profesora Ana Julia Hess. Muchas felicidades. Para mí es un gratísimo honor estar compartiendo esta graduación. El grupo 32, si mis datos no son erróneos, en una institución que lleva 82 años impartiendo docencia de calidad en este Sosúa, pero también siendo un referente en la Regional de Educación 11 de Puerto Plata. En nombre de nuestros directivos, en el caso de la Regional de Educación 11 de Puerto Plata, la licenciada Leonidas Payams y de Altagracia Frías, directora de este distrito, les doy a ustedes la más cálida de las felicitaciones, estudiantes, pero a ustedes, padres, familias, también les felicito y les exhorto a seguir por este camino de la vida, siempre teniendo presente sus metas, sus anhelos, pero sobre todo los valores que han sido inculcados en esta institución y en cada uno de sus hogares. Muchas gracias a la licenciada Demetrina González Polanco, técnico regional del Distrito Educativo de Puerto Plata, por esas engrandecedoras palabras. La vida es una carrera de relevo. Llevamos la madera corriendo hacia un sitio para que otra persona agarre esa madera y complete la carrera. Ahora vamos a hacer eso, esta carrera de relevo. Ya estos chamaquitos no son los jefecitos del colegio, sino los que vienen ahora, que son bastante moletosos, por cierto, pero son muy buenos estudiantes. Buenas tardes, nosotros somos Belarix, la promoción 2022-2023. Nosotros somos un grupo de jóvenes con un mismo propósito: caminar por el camino de la responsabilidad y el éxito. Belarix significa el viaje de ida hacia los extraños caminos de la vida. Como pueden ver, hemos decidido usar el búho como nuestra insignia, ya que es un animal que es conocido como un animal muy inteligente e muy intuitivo. Los colores de nuestra promoción tampoco fueron elegidos al azar. El azul turquesa significa la calma, el blanco la paz y la reflexión, el negro la seguridad y el gris la intuición. Gracias. Buenas tardes. Conformamos parte del nuevo sexto de secundaria. Mi nombre es Oliver Bell, acompañado de mi compañero Cristian Arturo. Estamos agradecidos de estar aquí con todos ustedes, maestros, estudiantes, padres,
y miembros de la dirección, entre otros. Buenas tardes. Damos gracias a Dios, primeramente, luego a este centro educativo, a sus administradores y a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Nos sentimos orgullosos de formar parte de esta institución, de esta gran familia llamada Luis Hess. En este momento estamos aquí con el propósito de exhibir nuestra promoción ante ustedes en este año 2023-2024. Así que por favor, si es tanta molestia, presentarnos el logo, por favor. Como podemos ver, nuestro logo es un escudo de armas, llevando el color negro significando elegancia y poder, blanco, pureza y seguridad, y morado, sabiduría y creatividad, contando con un lápiz y una pluma en su centro, simbolizando nuestras ganas de aprender y saber más cada día. Por último, pero no menos importante, estaremos revelando el significado de nuestra promoción EXUS, las cuales siglas significan Estudiando por un Sueño. Quiero dedicarles unas breves palabras a los graduados, y disculpen si es un poco corto. Hablando más como estudiantes de este colegio, de este centro, como amigo del grupo saliente de los graduados, hablo por todos mis compañeros, deseándole suerte y éxito en su nuevo escalón de su vida. Gracias por formar parte de esta gran familia llamada Luis Hess. Y así como ustedes triunfaron, espero que más de nosotros lo logremos. Muchas gracias. Ahora me nace a mí imitar a mi alumno Cristian con la voz de locutor. Una voz, yo quería ser locutor. Buenas tardes, casi noche, en representación de los padres de esos muchachitos que están ahí. Quiero agradecer primeramente al colegio, a Miguel Ángel Rivera, que aunque no esté con nosotros, fue el primer papá que ellos tuvieron, al profesor Manuel Ligio, a la dirección, a los maestros y a todo el personal, porque desde el portero, el conserje y todo el personal que conforma este colegio Luis Hess, que en mis tiempos era Cristóbal Colón, cuidaron nuestros niños y los guiaron. Y cuando nosotros no estábamos como padres ahí para ellos, estuvieron ustedes. Le agradezco en el fondo del alma, y si Dios quiere, los hijos de Cicely, mis nietos y bisnietos de la señora, vendrán para acá. Gracias. Ya Vicky habló a nombre de los padres de los graduandos. Bueno, vamos a llamar a la graduanda que pase por aquí a dar el agradecimiento, las palabras de agradecimiento a Yanka Dumeli Guerrero Taveras, quien obtuvo la medalla profesora Hess. Buenas tardes, miembros de la mesa honorífica, maestros, padres de familia, compañeros e invitados especiales. Primeramente, darle las gracias a Dios por permitirme dar este discurso el día de hoy, 30 de septiembre del presente año. Una fecha en la que culmina uno de los momentos más especiales de nuestras vidas. Años de gran sacrificio, que si bien involucraron algunos momentos de estrés, sin lugar a dudas nos dejaron numerosas experiencias de aprendizaje. Los invito a reconocer a los múltiples personajes que intervinieron para hacer posible el triunfo que actualmente celebramos. En primer lugar, debemos agradecer a la institución por proveernos programas educativos de calidad y excelencia, orientados a desarrollar al máximo nuestras habilidades. Muchas gracias a todos nuestros directivos y profesores por su gran compromiso de vocación, ya que a través de sus enseñanzas han liderado nuestro proceso de transformación de forma sobresaliente.
Tanto interna como externamente hemos tenido la oportunidad de ser mencionados y destacar con las actividades estudiantiles. Y eso es gracias al gran esfuerzo de más que maestros, para nosotros han sido padres. Si bien nos encontramos ante un entorno global cada vez más complejo y competitivo, no cabe duda de que gracias a ustedes poseemos las capacidades necesarias para afrontar satisfactoriamente los diversos obstáculos que se presenten. Nuevamente agradecemos por habernos forjado con buenos valores en esta gran trayectoria. Ahora estamos preparados para ser mejores ciudadanos de esta sociedad. A ustedes, compañeros, los invito a nunca establecerse límites y los exhorto a que encuentren aquella actividad que los apasione y que lo conviertan en más que en un trabajo, en un hobby. Si su felicidad implica muchos riesgos, no teman, no tengan miedo, porque eso solo será parte del camino hacia el éxito. No teman fallar. Aún recuerdo decirle a cierta profesora la frase, se vale soñar. Y es que de ahora en adelante le damos la bienvenida a un nuevo individuo, cuya única preocupación sea soñar en grande y abrir las alas para dar el vuelo hacia el inicio de los extraños caminos de la vida. Seamos el agente de cambio que queremos ver y vivamos con intensidad este viaje inédito. Por muchos años, este colegio ha sido nuestro protector. Ahora está dentro de nuestra responsabilidad tomar nuestras propias decisiones y dejar huellas que sirvan de ejemplo para las próximas generaciones. Ahora quiero abrir un espacio con el permiso del programa. Para esto necesito un voluntario. Si puede pasar por aquí, Rillán Guerrero, mi padre, por favor. Y este espacio es para reconocer el arduo desempeño de 3 licenciados instructores que formaron parte de mi desempeño y que dieron el todo por el todo para que el colegio siguiera teniendo renombre fuera del recinto. Me informaron que Mami Camelia no está por aquí, pero ella fue la pionera de mis conocimientos científicos y fue la que me brindó sus mejores enseñanzas dentro de las Olimpiadas de Biología. Así que le voy a guardar su reconocimiento. Que pase por aquí la licenciada Yoli Castillo, por ser la pionera de mis conocimientos lingüísticos e instruirme en el mundo de la literatura. Por último, pero no menos importante, el abuelito Manuel Eligio Martínez, por inducirme en el loco mundo de las matemáticas y, según Albert Einstein, la poesía de las ideas lógicas. Sí, para que no se quede fuera de la... Poder especial. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, muchas felicidades y que Dios les bendiga a todos. Señores, debemos agradecer todos los años al maestro Félix Corona, que viene a acompañarnos y para dejar en la memoria histórica de la humanidad el acto de graduación, de elevación de grado del Colegio Luis Hess. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este hito histórico que es la graduación de esta gran generación de estudiantes esforzados.